Continuamos con el sol de la mañana. Bueno, señores, hay una noticia. Bueno. Me acaba de llamar Domingo Santos. Bueno. Ha sido apresado. Oigan. El presidente del Colegio de Periodistas, Olivo de León. ¿Cómo? Eso le va a salir caro al gobierno, a la justicia y a todo el que está involucrado. Escucha, eso primero. No se puede permitir aquí en este país. Escucha, que primero. El presidente, no importa por lo que sea. Escucha, por lo que sea. Fue un juez que lo declaró. No importa. Un juez lo declaró en rebeldía. No importa. Un juez acaba de declarar en rebeldía a Olivo de León. ¿Y por qué? Ha sido conducido. Oye, ¿por qué disparate? Ha sido apresado. Porque lo parece que lo habían hecho una primera vez en la historia dominicana que a un presidente del Colegio de Periodistas lo apresan. Bueno, es una decisión de un juez. Y yo me opuse cuando te cogieron a ti, Juan Hipólito. Es una decisión de un juez. Yo me opuse, siendo funcionario del gobierno. Pero fue Hipólito que lo mandó, no fue un juez. Es una decisión de un juez. Por el presidente. Por un conflicto. En aquel momento. Eso no se puede permitir. Ah, con la Escuela Turística del Caribe. Un conflicto con la Escuela Turística del Caribe. El conflicto judicial. Parece que le hicieron una citación, él no acudió. Un disparate. Lo mandaron a buscar. La parte contraria logró que lo declararan en rebeldía. Y lo apresan. Lo apresaron. Ajá. Y lo han llevado al Palacio de Justicia. Olivo de León, presidente del Colegio esposado. Dominicano de Periodistas. O sea, fueron al local a buscarlo. Tal vez me supongo. Pero yo quería estar ahí. Que el juez inmediatamente lo vea y lo interrogue, revoca la medida. Ese es un irresponsable, el juez que lo hizo y el juez que lo ordenó. Eso está contra las libertades públicas. Pero él tenía que básicamente a la libertad de prensa. No justifiquen eso, no, coño. No justifiquen esa vaina. No, que después se ven ustedes en el mismo papel. No lo estoy justificando. Lo que digo es que hay un conflicto judicial. ¿El diputado del PLD está aquí? Sí. Mira, me reitera. ¿Es el hombre de la sal? Oye, me reitera la denuncia, Julio. Me pasan de nuevo la denuncia. ¿Cómo lo adivinaste? De que, oye. O yo estoy enterado de todo. Melton y Deli. Me reitera la denuncia de que en la Mata de Santa Cruz el hospital no se ha terminado porque uno de los dirigentes más importantes del PLD de allá es dueño del centro privado de salud. ¿Pero quién es ese dirigente? Yo no me acuerdo. ¿PLDista también? Coño, ¿PLDista? O sea, un PLDista. ¿Por eso se jodió? Yo voy a averiguar quién es el nombre. Creo que es el presidente del PLD de allá o alguien. Que es médico, tiene un centro médico privado y no deja que termine. ¿Cómo se llama? Pero Hidalgo que se lo cierre. Alejandro Toribio. Ah, me dice que se llama Alejandro Toribio. Si es cierta el asunto de que él haya obstaculizado. Pásame el micrófono. Compa, pero usted es periodista. Sí. Vamos a ver. Bueno. ¿Y usted justifica eso? No, está justificando nada. Yo lo que no puedo decir que él ha estado gestionando para que no sea. Eso lo que pero tiene una lucha con salud pública. Claro, eso entonces, es lo que dice la él sí es director regional de salud pública. Posiblemente no haya hecho nada para que hoy un pleito ahí. La denuncia yo tengo es conflicto de intereses. La información que yo tengo es, oigan, la información que yo tengo. Vamos por parte. No sea pendejo. Él es el director regional de salud pública. Director regional y tiene una clínica en la mano. Hidalgo, cancélalo. Cancélalo. ¿Qué tiempo tiene el hospital que no se hace? Claro. 18 años. Oigan. ¿Y dónde está el senador? El problema, lo que me han dicho es. Senador, venga acá. Vamos a ayudar a esto. Oiga, lo que me han dicho, la información que yo tengo. Que vaya a comisión. Oiga, la información que yo tengo es. Sí, que el doctor Alejandro Toribio. Sí. Es dirigente del PLD, ¿verdad? Sí, dirigente del PLD. Ay, qué amigo el presidente. Ay, Eury. Ah, bueno. ¿Qué? Senador. Siga ahí, Eury. Hay que investigar. Que te sigue hablando. Sigue hablando. Pero ven acá. Era propuesto. ¿Cómo es que hay cinco modificaciones al Danilo, proyecto original del hospital? Posiblemente Helen, para bien de la comunidad. El senador. Pero eso se ha ampliado y se ha llevado todo el presupuesto. Jambielú, ven a hablar. ¿Tú crees que Danilo lo habría apoyado? Ahora. No. Coño, pero no sea pendejo. Ahora, como se ha elevado el presupuesto. Eury, ¿tú crees que Danilo lo habría nombrado director regional de salud? Freddy Hidalgo, cancélalo. Danilo, averigua. Cancélalo. No importa que sea mejor persona. Es un problema grave. Claro. No está actuando como Danilo. No está actuando acorde a las orientaciones de Danilo. El senador quiere decirnos algo. Vamos a ver. No se mete miedo, senador. Diga. Recuérdense que. Préstame el micrófono a ella también después. Ella es profesora, ella no es médico. Recuérdense. No, que hable. Aquí todo el mundo puede ella hablar. Ella no es médico. Senador. Ahora, senador. Es verdad eso, senador. Ahorita yo había dicho. Ese hospital, ay, papá. El gobierno de Leonel Fernández, el primero, lo dejó en 90%. Lo dejó en un 90%. Sí. Después, todos los gobiernos que han pasado no le han hecho nada.
si es por una causa u otra, no sé, porque la mayoría son rumores. Ahora la gente, ¿rumores? La realidad es que no está construido. Ajá. Ahora lo que dice y el presidente del PLD allá, que es director regional de salud pública. Dirigente del PLD. ¿Cómo es? El jefe del PLD. No. Él es miembro del comité central. El presidente es otro. Ajá. Él es importante dirigente del PLD y es dueño de un centro médico. Médico. La comunidad privado. Dice, eso sí, privado. Sí, la comunidad dice que él no ha permitido. Vamos a ver, profesora. Diga usted su nombre primero. Diga su nombre. Esta va a salir cancelada hoy también. Su directora del distrito 1302 de Guayubín. Una profesora, adelante. Adelante, profesora. Ese comentario, ese chisme no es así. Ok. ¿Por qué? Porque el doctor Alejandro Toribio, él tiene su clínica privada. Él no es el presidente del partido. Pero hable de las escuelas, usted es profesor. No, hombre, ella lo va a defender. No. Usted contraíza al senador. Claro, no va a defenderlo. Pero la clínica del doctor Alejandro Toribio casi es un hospital. Ah, por eso que no dejaste. Pero es privado. Espérese. Pero es privado. ¿Por qué? Porque la persona que de pocos recursos que van a su clínica, él lo atiende como si fuera. Amarante Varela, aquí hay una. Pero tiene que haber un hospital. Tiene que haber un hospital. Aquí hay otra, Amarante. La educación, las escuelas. Nosotros vamos grande, grande. Usted del PLD también, vamos, ¿verdad? Vamos a contar el tema aquí. Escúchame, ah, señores. Yo sabía. Escúchame. Después vamos a ver qué va a decir la señora. Después de usted venimos acá. Porque vamos a ver usted, sí, profesora. Sí, buenos días. Nosotros somos de la Asociación para el Desarrollo de las Matas de Santa Cruz. Sí, ok. Estamos luchando por la terminación del hospital. Oiga, profesora. Nosotros no queremos más que nos paren el hospital, porque cada vez que comienzan el hospital lo paran, se llevan los materiales y no sabemos a dónde paran los materiales. Oiga, profesora. Y ese hospital tiene 18 oiga, años comenzando. Señora, oiga, me llamó y me lo han reiterado. Me han escrito como 60 veces para reiterarme. Ya me lo habían dicho. Atención, y lo que pasa es que como hay una clínica privada de un dirigente importante del PLD, que además es director general de salud allá, oye, no avanza en el hospital y no lo terminan. Nosotros no tenemos que ver por dónde ven. Hidalgo, ¿sabes? Queremos que lo terminen el hospital, porque nosotros necesitamos ahí, la comunidad de las Matas de Santa Cruz. Hable, necesita el hospital, porque tenemos que venir aquí a Guayubín, a Castañuela y a diferentes sitios, y ya se han muerto muchas personas en el usted camino, oye, muchas, profesora, mujeres de parto. Okay. Nosotros necesitamos de emergencia, no queremos que paren el hospital, Every, no, claro, porque estamos dispuestos a irnos a la calle. Sea responsable. Okay. Every. Señores, cóseme, por favor. Vamos con el señor Luis Manuel Jiménez, para el historiador, para que nos brevemente nos... ¿Y qué? ¿Le cogiste miedo a lo del hospital? Ya te habló, no va a hablar entonces. Él se nos va a ir todo el tiempo en este tema, ya lo que vamos a buscarle una salida a eso. Para que podamos entonces después conversar con los alcaldes también, que están aquí. Entonces está con nosotros el historiador Luis Manuel Jiménez. Para que nos hable... Julio, brevemente, tenemos poco tiempo. Sí, para que nos hable de la importancia histórica de San Lorenzo de Guayubín. Sí, buenos días. Buenos días. Para cualquier información, soy escudriñador de cosas, no historiador. Sí, escudriñador de cosas, dele para adelante entonces. Sí, Guayubín era uno de los 14 nitaínos del cacicajo Marién. Como ya había dicho Martínez Pozo. Martínez Pozo, para la devastación de Osorio, se fundó un acto con el mismo nombre. Sí. Ya en 1848 Guayubín tenía alcaldía. En 1849 se compró los terrenos para la ampliación del poblado. Guayubín sigue siendo el municipio más grande del país. Yo no estoy diciendo el más poblado, que Santo Domingo este. Geográficamente el más grande. Geográficamente sigue siendo el más grande, ¿o eso ha cambiado? Ha cambiado en parte, sí. Okay. En parte. Bueno, pero entonces, históricamente había sido el más grande. Sí. Ese documento a la espalda de ustedes apareció en el ayuntamiento de 1849. ¿Qué documento es? Sobre los compros de los terrenos de Guayubín para ampliado del poblado debido a la guerra en la frontera con los haitianos. Sí. Entonces la gente comenzó a emigrar y lo firma Pepillo Salcedo como secretario. Se pagaron 4 reales de impuestos, como dice el documento. 4 reales. De impuestos, sí. Ya en 1863, cuando la restauración, hay un movimiento para iniciarse el 27 de febrero, pero no por la traición de Norberto Torres, sino, como decía un profesor,
el borracho dice lo que siente, aunque sí, se arrepiente. Dijo que había un movimiento para restaurar la República. Sí, que él sabía lo que venía encima. Y empezó el 16 de agosto. Hubo que precipitarlo. Él el se movimiento. Encontró con un español. Yo no sé qué fue lo que el español le dijo. Adiós, paisano. Le dijo, vamos a entrar a la guerra. Usted. Le dijo, adiós, paisano. Te van lo que le viene encima. Dijo, paisano es lo que te vamos a estar a ti, tal día, tal hora, tal vaina. Y denunció la guerra de la restauración. Sí, pero estuvo tampoco dio la espalda. Estuvo al frente con Lucas de Peña. Ah, no que abandonó la plaza. Después se fajó, pero denunció todos los planes restauradores. Así con la los refuerzos de Santiago. Andy Trujillete en Barahona, apellido Curi. Sí. Con los refuerzos de Santiago, con Hungría, entonces no el movimiento prácticamente fracasó. Sí. Se fueron a Haití, ese grupo de patriotas, y el 16 de agosto entran por Capotillo, se dirigen a Martín García, que es lo que está ahí, el escondite de Martín García, para atacar la plaza de Guayubín. El escondite de Martín García. En la madrugada del 18 de agosto, asaltan la guarnición española que estaba al frente de la plaza de armas. Aquí en Guayubín. Y según fuentes españolas, informaciones que tenemos, todos esos españoles están enterrados en la plaza de en una fosa común en la plaza de armas. O sea que en Guayubín se dio la primera victoria del movimiento renovador. Esa fue la chispa de la guerra restauradora. Okay. Y el testamento de Rodrigo Hoyo lo dice bien claro. En la heroica vida de Guayubín, con una restauración dominicana, en la cual le vamos a dar una copia. Ok, está bien. Sí, continúe. Ese movimiento fue un éxito. Ok. Fue la chispa. Después tenemos aquí la llegada de Duarte a Guayubín. El 26 de marzo de 1864 llega y encuentra a Maya enfermo. Aquí está la carta de Duarte. ¿A qué viene Duarte a Guayubín? De regreso. Cuando pasó por aquí, por Guayubín. Sí, cuando viene de Venezuela, exacto. Sí, estuvo 6 días aquí en Guayubín. 1864. Sí, y la depresión que le causaría ver su hermano de Mella. Sí. Enfermo. También lo obligó a guardar camas. Guayubín es una fuente de informaciones. Tenemos aquí el testamento de Rodrigo Río de mucho documento interesante. Marzo de 1871. Sus últimas voluntades, cuando iban a fusilarlo. ¿Qué dijo? Rodríguez Sogío. Rodrigo Vivo era de aquí, de Guayubín. No, pero estuvo prisionero y vino con Duarte a Guayubín primero y después regresó. Sí. Cayó preso en El Pino. ¿Qué expresó? ¿Cuál fue su última voluntad? Ahí lo dice, hasta quién le debía a él y quién a quién le debía. En la heroica vida de Guayubín, cuna de restauración dominicana. Ahí habla de eso. Eso es para ustedes. Esta es la carta de Duarte de Guayubín. Vemos aquí, para 1877, la rebelión de Guayubín contra el manifiesto de Guayubín contra la reelección del presidente Báez. Sí. Oponiéndose a la reelección el pueblo de Guayubín. Ya más avanzada, tenemos aquí el nacimiento de la profesora Aurora Tavares Belliar, que todo el mundo recuerda sus obras en 1894. ¿Era de aquí, Aurora Tavares Belliar? Claro. Hay una dedicatoria a su pueblo. Uh-huh. Se editaba en Guayubín un periódico, el Correo del Noroeste, y le llamaron Negro a Lili y se llevó la imprenta para Moca. Qué dato más interesante. Sí. Entonces tenemos aquí la llegada de José Martí a Guayubín. Se reunieron aquí en apunte de un viaje. José Martí habla de las tiendas que encontró en Guayubín. La Providencia era el nombre de la primera tienda allá en Guayubín, del marido del puertorriqueño, con su hijo amarillo, de Sina Bejancona, su india fresca de perfil de frío, llame antes. La otra tienda era la de Don Jacinto. La fe, que no tenía fe, dice Martí. Y la otra era en una yagua con letras de tinta, La Fantasía de París. Quien da testimonio de ese cuadro que está ahí es Emilio Seara, que era el dueño de La Fantasía de París. ¿Este cuadro vegano aquí? Sí. Martí y Máximo Gómez juntos. Sí. Ese cuadro original lo tiene el Banco Central. Ah, el original, esa es una copia. Nosotros tenemos 17 años clamando en el desierto. ¿Para qué? Para terminar esa plaza. ¿La plaza es? La Plaza de la Cultura, donde hubo ese encuentro. Ah, aquí donde se juntaron Martín y Máximo Gómez. Se está construyendo. ¿Y por qué no se ha construido? Porque no hemos encontrado un samaritano que nos ayude. Pero no terminan los dos hospitales en 18 años y va a hacer una plaza. ¿Quién inició la plaza? Pero tú te estás volviendo loco. ¿Pero quién le inició la plaza? 18 años también. El señor Félix García nos donó los terrenos. Felito García, el de. Nos donó los terrenos. Mi hermano, Felito García. Inmediatamente le hablamos de eso, porque tiene conocimiento patriota, de lo que va a suceder ahí. Sí. Entonces, nosotros queremos que Guayubín, como decía Pedro Mir, hay un país en el mundo, pero él tiene que agregarle algo más, donde la historia es selectiva. A Guayubín no se le ha querido dar la importancia que tiene en la historia. Como dice el general, el secretario de la Fuerza Armada, José Miguel Soto Jiménez, que la República tiene una deuda con Guayubín. Es justo que a Guayubín se le reconozca. Eso, muy bien, muy bien.
Antonio, vamos a iniciar una. Mira, Ebre, no, yo le voy a dar una tarea porque hay un dato curioso. Pero espérate, no comprometemos. A propósito de la cueva de Martín García, espérate, porque hay un dato curioso que veo que aquí hay una cueva de Martín García. Y en Barahona hay una cueva que lleva el mismo nombre. La Loma. Para, la Loma. Sí, para que tú hagas una indagación a ver si es el mismo personaje. Bueno, se dice que era un español que se llama Martín García, no tenemos prueba de eso. Pero a ver si hay si es el mismo personaje. Mira, no comprometemos. Porque resulta extraño que de Guayubín a Barahona haya un nombre similar. No comprometemos una cueva como programa. También. No, bueno, por las costas. Muchas gracias. Muchas Julio, gracias. Como programa, atención al senador. A Luis Manuel Jiménez, sí. Historiador. Historiador, así usted es un historiador. Queremos decirle un poquito usted más. Usted más historiador que mucho. Nosotros llevamos aquí la batalla. ¿Oíste, Euclide Gutiérrez? Yo sabía que me iban a caer. Oye, nos comprometemos como programa, junto contigo y con el senador, a dar todos los pasos para que esa plaza se haga realidad. Sí. El gobierno de Cuba. Ey. Un segundito. Yo voy a hacer una propuesta. Aquí... Te cambio la plaza por el hospital. No, el hospital del gobierno. Eso es la mata. Las dos cosas se pueden hacer. Julio, son presupuestos diferentes. Un segundito. Aquí se le ganó la batalla el 18 de agosto. Oye, pero la doña cuando fue a saltar la guarnición española. Con una parada militar y se le hace un homenaje. Se lleva una corona al cementerio, los héroes de la restauración de independencia, que no calificaron para el Panteón Nacional, que están votados aquí. Vamos a ir al síndico. Todos los años se le hace eso. El 18 de agosto estamos aquí. ¿Y por qué no calificaron? Por una injusticia histórica. Porque la historia es selectiva. Así incluso es. Hay un vicepresidente votado ahí que no calificó tampoco. ¿Quién? Francisco Antonio Gómez fue por 6 meses, pero fue vicepresidente. Y está ahí. Hay una serie de héroes que no calificaron. Sí. En tumba prestada. Oye, es una pena eso. Gracias, hermano, muy amable. Gracias, muy interesante. Muy interesante. Hay que, muy interesante. Hay que mencionar. Muy interesante. Ese museo uno de los grandes. Oye, una de las grandes personalidades de la región reciente. Bien. Bolívar Berial Sarubi. Que era de aquí, de la línea. Hermano y amigo. Bueno, pues saludos. Y el hijo de Berial. Tenemos varios alcaldes aquí, Julio. Aquí están los alcaldes. Vamos a conversar. Bueno, el de Guayubín, el alcalde de Guayubín. Dame, Julio, empezar preguntándole, ¿por qué no se ha hecho esa plaza, alcalde? Bueno, aquí está Samuel Toribio. Que Samuel Toribio es el alcalde de Guayubín. Sí, y está Luisito Méndez. Luisito Méndez, que es el alcalde municipal de San Fernando de... ¿Pero es del PRD? De Montecristi. Tenía que ser. Y Roberto Mora. De Miguel Vargas. Presidente de la sala capitular del municipio de Guayumín. Por eso es que no se lo han hecho. Entonces, vamos a hablar con Samuel Toribio. Pues Samuel, te tranquilado, Melton. El síndico de Guayumín. El profesor de la mañana, ese gran elenco. Realmente, para de inmediato, mi amigo Eury, sí, darte respuesta. ¿Cómo no? Cuando esa plaza se inició, dentro de lo posible... En la medida de las posibilidades, nosotros hemos hecho nuestros aportes, pero estamos hablando de aproximadamente 15 millones de pesos en un ayuntamiento que recibe ahora, después que el presidente ha dado los 2 mil millones de pesos, apenas llegamos a 1.700.000 y tanto pesos. Tienes razón. Tú te imaginarás en una provincia donde tú has escuchado los niveles de marginalidad que tiene la provincia de Montecristi, que somos todos los 6 municipios con sus 4 distritos municipales, la presión que nosotros tenemos. Los alcaldes desde estos pequeños ayuntamientos dándole respuesta en el día a día a los problemas cotidianos, a los problemas cotidianos, de manera que ¿cuál es el presupuesto de la te decía de la, que aquí de hay aproximadamente 1.700.000 y tanto, no llegamos a 1.800.000. ¿Y la nómina? No, yo me meto en el 25%, yo no invento con eso. Primero, tengo la responsabilidad de ser el presidente regional de todos los alcaldes de los 17 municipios de acá. Tú no violas la ley. Vicepresidente nacional. Y tengo un compromiso ético para con nuestros alcaldes, por lo que tengo que limitarme al 25% que la ley lo dice. Ahora, hay un asunto y tenemos que admitirlo. Ese 25% tú lo puedes dar a 5 empleados, de a 20 mil pesos. Pero con ese mismo 25 tú lo puedes dar a 30, de a 3 mil pesos. Exacto. Y está dentro del 25. Exacto. De manera que con eso... Tú lo sabes manejar bien. No inventamos con eso. Esa es la realidad. Pero el municipio... Ajá. Con un síndico como ese, Juan Biolú va a tener problemas en la senaduría. Entonces, incluso ya que estamos hablando de eso, mañana viene nuestro amigo que lo escuché a ustedes hablando, Juan de los Santos. Ah, Juan de los Santos. Vamos a tener mañana acá una reunión que hacemos generalmente todos los meses con la regional. Nos mantenemos activos. Somos 10 alcaldes del PRD y 5 del PLD y 1 reformista. Pero nos manejamos
como debe de ser, como cuerpo, como clase. Todos defendiendo y los municipios. Y aprovecho una nota al margen, que oí que también ustedes hablaron, incluso aquí tenemos el presidente de la sala capitular, y debo decirte, y le aconsejo a mis colegas alcaldes, que no se metan en esos problemas de la sala capitular. Óigame, yo trabajo con cualquiera, yo trabajo con el Morado, con el PRD, yo no tengo que ver con eso. El alcalde tiene que tener la capacidad. ¿De cuál PRD tú eres? ¿Del de Miguel o del de Hipólito? Yo soy de los dos. ¿De los dos tú? Sí, está. Estos rebuses se aclaran. Por si acaso. Entonces, de manera que. Está bien. Aconsejo realmente, porque en mi caso, y te lo digo, tengo 12 años de manera consecutiva en la alcaldía de acá. Y nunca ha habido un ruido, hermano. Porque ¿tú tienes 12 años siendo síndico? 12 años, hermano. Entonces yo no... ¿El dueño de esto? No aliado de los problemas de aquí. Entonces, claro, claro. No me meto en esos asuntos. Le dejo a ellos su libre albedrío porque yo trabajo con cualquiera. Okay. Con cualquiera. Y aprovecho para eso. Y siempre vivo encima de los alcaldes para que esos ruidos innecesarios, pues, que no se den. Okay. De manera que aprovechamos. Y Guayubín, ya el senador habló de los problemas viales de la provincia. Pero la mayoría de los problemas viales de la provincia precisamente están concentrados en el municipio de Guayubín, porque ustedes mismos lo dijeron, nosotros somos prácticamente la mitad de la provincia. Okay. Y por lo tanto, tenemos estos graves problemas. Pero quiero hacer hincapié. ¿Guayubín es la mitad de la provincia? Prácticamente sí, nosotros somos el 41.2 de los votos, incluso y de la población de la provincia. Ah, pues lo más importante. De manera que en términos de cantidad... somos la mayoría. Lo mismo pasa con igual número de cantidad de comunidades. Sí. Estamos muy dispersos. Somos cerca de 50 comunidades dispersas. Wow. Como municipio, con 3 distritos municipales, cargado de problemas. La mayoría, hermano, en esa zona costera, que eso es hasta dramático. Cayó el cuadro de quién fue que esos cayó. Son cuadros dramáticos los que están ahí. Entonces, no quiero abundar. Se cayó el pelotero. Porque ya ustedes han hablado de los problemas de la carretera, de los problemas de salud, del problema de ese hospital, donde más del 95% de los medicamentos no van a manos de los dominicanos, sino de estos amigos extranjeros. El problema de esa agua, que yo espero que se le busquen la solución, porque ahora hay que ver si lo que se está diciendo aquí es verdad o mentira, que de que aquí duran 2 o 3 días lloviendo la llave, la tubería se explotan de agua, entonces el agua está ahí, lo que da es el uso que no es el más indicado. Bueno, así. Nos queda pendiente todavía al alcalde de Montecristi y el presidente de la sala capitular, pero tenemos a Melton. ¿Qué es lo que ha pasado con Olivo? De Olivo, el presidente del Colegio de Periodistas. Yo acabo de conversar con él. Él está en la sede del Colegio. Ah, no está preso. Dominicano de Periodistas. Él no está preso. Gracias a Dios. Pero la jueza lo quiere apresar. Hay una porque orden. Ella se negaba. Pero que vaya a la justicia. Ella se negaba a admitir que él iba a ir a las 9. Le pusieron un plazo a las 12. Me dice: ahora mismo estoy bregando con los abogados aquí. Okay. Porque ella parece que me quiere apresar. Oye, qué maldita jueza esa. Oye, qué maldita jueza esa. Porque justicia, ¿verdad? Quien tengo que mencionar aquí al ingeniero Johnny Young, secretario de la Liga Municipal. Por ese disparate. Porque nosotros, como presidente regional, hemos recibido un apoyo extraordinario a través de la Liga Municipal Dominicana. Que la Liga, ustedes a veces oyen problemas, sobre todo con los ayuntamientos grandes, pero en un ayuntamiento como el nuestro, cuando a ti te dan una simple goma para un greda, ustedes no se imaginan lo que eso significa. Luisito. Cuando a ti te dan, qué sé yo, 500 mil galones de gasol para llevárselo a esa zona costera, eso no tiene precio. De manera que nuestro agradecimiento público al ingeniero y amigo Johnny John. Luisito Méndez, ¿qué es lo que pasa con el reloj de Montecristi? Sí, que se parece a Balaguer. El síndico de San Fernando de Montecristi. Buenos días a ustedes aquí a la provincia de Montecristi, especialmente al municipio de Guayubín, los integrantes del Sol de la Mañana. Como tú pudieras observar, el reloj de Montecristi fue traído en el 1895. ¿De qué partido tú eres? Blanco también. Oh, pero de duro por aquí. Sí. Increíble. Aquí tenemos, sí, blanco. ¿Pero tú eres de Hipólito o de Miguel? Yo soy hijo de Luis Abinader. Ay, tú eres del PRM, sigue. ¿Oíste, Melton Pineda? Sigue, va bien. Bueno, adelante. Me debo a Luis porque incursioné nuevo política, líder en política. Oye, por él. La mira, el reloj desde 1895 a la fecha, la alcaldía viene siendo o es el responsable del reloj. Okay. Hacia mí,
o hacia mi oficina fueron personas, porque el reloj nos estaba dando cada 15 minutos un campanazo que da. Okay. Entonces le quitamos una pieza y esa pieza está en un torno. Yo pienso que de aquí al martes o el miércoles, okay, ya esa, empieza a funcionar. Pieza ya, yo lo vi sin hora. A funcionar. Yo no, lo no, vi tiene sin hora. No tiene hora. No tiene hora. Porque están arreglando la no pieza. No tiene hora pieza, porque, como tú puedes observar, hay que darle mantenimiento. Le damos, si hubiese sido de Miguel ya estuviera arreglado. Pero el reloj funciona, pero en la actualidad no tiene hora. Perfecto. Porque lo que queremos no, es que cada 15 minutos el campanazo, que la persona que de sus alrededores ya le hacen falta ese campanazo. Allá en Barahona hay un reloj que da la hora dos veces. ¿Cuál es el presupuesto que tiene usted allá? Es verdad. Mira, nosotros cuando asumimos en el 2010, 16 de agosto, el ayuntamiento recibía aproximadamente casi 3.5. En el 2013 aumentó 104 y ahora aumentó 208. Recibimos 3.8 millones de pesos. 3.8 millones. Donde hay... Sí, mensual. Donde hay 7 regidores, donde hay un contralor, donde tenemos 3 guaguas escolar, donde tenemos 6 camiones de basura, tenemos una pala, encontramos un greda y una retroexcavadora dañada que no hemos podido arreglar, sí, por la misma situación que te decía. Usted me excusa, Samuel. Usted me excusa porque tenemos en la línea telefónica una persona que la hemos mencionado bastante, sí, aquí, que tiene derecho a dar una explicación, que es el doctor Alejandro Toribio, el director regional de salud pública. Doctor Alejandro Toribio, algunas personas han insistido en que hay un conflicto de intereses porque usted es director regional y propietario de una clínica, y además le atribuyen a esos intereses el hecho de que el hospital de la Mata de Santa Cruz, de la Mata de Santa Cruz no se haya construido. Buenos días, doctor Alejandro Toribio, y adelante para todo el país a través del sol. Buenos días a todos los componentes de ese gran programa, a Eury, a no, Milton, y a los demás participantes, además toda la región. En primer lugar, queremos decirles que el gobierno que preside el licenciado Danilo Medina y también como componente principal el ministro de Salud Pública, don Freddy Hidalgo, está invirtiendo en esta región 638 millones de pesos. Sí. Le voy a dar la explicación de esa inversión. No, del hospital. 47 millones para el hospital municipal, sí, de Montecristi. 50 millones para el hospital municipal de la Mata de Santa Cruz, de la cual ya se dio el 20%. Y solamente se espera la ubicación de los ingenieros para que Finanza pueda desembolsar los demás fondos. 50 millones para el hospital de Manzanillo, 83 millones para el hospital Mau Valverde, 76 millones para el hospital de Santiago Rodríguez, 47 millones de pesos para el hospital de Esperanza. Además de eso, 200 millones que son los centros diagnósticos que se están haciendo en toda la provincia cabecera, municipio cabecera del país. 50 millones para el hospital, 50 millones para la provincia de Montecristi, 50 millones para la provincia de Jabón, 50 millones para la provincia de Mao y 50 millones para la provincia de Santiago Rodríguez, que son los centros diagnósticos que se están ejecutando. Doctor, es decir, doctor, de los 4 mil millones de pesos que está invirtiendo Salud Pública a nivel nacional, 638 millones de pesos la Mata están invertidos acá. Además, un componente para mejorar la calidad, doctor, de servicio de la unidad de atención primaria, doctor, de la cual está el Esposito, Martín García, okay, los conduzco, los conduzco. Campaña, que sí. Doctor, excúseme. Entonces, ¿y es que quiere ser candidato? No, 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 señores, por favor, sí, doctor, vamos. Mire, todas esas cosas son interesantes, pero vamos a insistir en el caso del hospital de la Mata de Santa Cruz. Sí. Ya usted informó que hay 50 millones, que hay una cubicación que se está esperando para poder pagar. Ahora, ¿por qué ha sido la paralización de este hospital? Porque tanto tiempo. Hay una acusación de que usted que ha detenido la construcción de este hospital para supuestamente beneficiar su clínica privada. ¿Aló? Es que yo le voy a decir a usted una cosa, donde hay hospitales, las clínicas privadas se benefician. Después que llegó al hospital de Santiago,
el regional de Santiago, ¿cuántas clínicas hay alrededor de Santiago? No, lo que le voy a decir a ustedes es que yo no soy presidente de la República. Eury está ahí presente, que ha conversado conmigo y también he conversado con el ministro desde que llegué al cargo, de que era una necesidad urgente de que ese hospital se estuviera haciendo. Lo que pasa es que si el ministerio no dispone de los recursos como ahora lo está disponiendo, el hospital no podía avanzar. Pero ya el hospital llega casi un 75% de su construcción y espero que con 10 millones que se le están ubicando el hospital para enero, posiblemente que se esté inaugurando entre enero y marzo. ¿Por qué? Porque yo no tengo fondos, señores. Yo soy dependiente del Ministerio de Salud Pública, pero fondos para nosotros invertirlo como director regional, nosotros no tenemos un centavo. Bueno. Es decir, que la gente podrá comentar, por los cargos que yo he asumido. Bueno, pero yo hablé con Leonel Fernández. Danilo, cuando vino aquí, ofreció el Hospital de la Mata y es verdad que está cumpliendo con el Hospital de la Mata, pero no solamente el Hospital de la Mata, nosotros tenemos necesidades urgentes que cumplir, doctor, en toda la provincia. Y si de 4,000 millones que está invirtiendo el gobierno a través de Salud Pública, y Freddy Hidalgo, que ha sido el único ministro que se ha acordado de la línea noroeste, está invirtiendo no solamente en los hospitales, sino en la reparación, en la habilitación de hospitales. Ahora mismo el ministro mandó, doctor, escúchame, que no tengo tiempo, doctor, yo creo que hemos escuchado los datos que usted ha ofrecido. Yo creo que usted ha dado informaciones muy importantes que aclaran algunas cosas a las que se han planteado aquí. Después podríamos seguir conversando porque le vamos a dar seguimiento al tema este del hospital. Correcto. De Las Matas de Santa Cruz. Tenemos que ir a los estudios porque tenemos una pausa pendiente para venir aquí ya a concluir con el Sol de la Mañana desde Guayubín. Estamos en Mongastor Café en Guayubín. Mire, el señor, cambio fuera. Señor, está como Colón ahí con la mano para arriba.